Quiero probar una cosa. Si yo hablo así, ¿me escucha? No. Cosas locas. Cosas locas. Cosas locas. Todos queremos vivir cosas locas. Cosas tristes. Cosas tristes. Nadie quiere pasar cosas tristes. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Todos queremos sentir cosas nuevas. Cosas sucias. Cosas sucias. Algunos queremos hacer cosas sucias. Tempranito, al que madruga, el sol lo saluda, las plantas lo sorprenden y el cielo lo protege. Por eso madrugo los lunes, los martes, los miércoles y jueves. Madrugo los viernes, los sábados. Los domingos, madrugo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Madrugo en España, madrugo en Argentina. Me despierto antes que el sol y el sol me saluda. Salimos juntos. Las plantas de mi casa de Madrid me dicen hola cuando madrugo. Y las plantas de mi casa de Buenos Aires me dicen hola cuando madrugo. Mis plantas y yo hablamos del mismo idioma, español de madrugadores. No me pierdo ninguna salida del sol, madrugo siempre. Madrugo si me acosté tarde y madrugo si me acosté temprano. Así desde hace años y por todos los años que me quedan. Solo de una cosa estoy seguro, hoy madrugué y mañana voy a madrugar. Me despierto tranquilo, sin alarma. En el silencio de antes del amanecer recorro la casa. Mi viejo amigo el sol está ahí, pero todavía no. Me espera y salimos juntos. Hola, madrugo, madrugo, madrugo. ¿Cuántas veces seguidas puedo decir madrugo sin que se convierta en un embrujo? Pero ojo, un embrujo es bien, un hechizo luminoso. Nada de cosas oscuras, ni un rayito de noche. Solo rayitos del sol. Madrugo, madrugo, madrugo. Y espero que a partir de ahora vos también quieras madrugar. Vengo a proponerles un proyecto urbanístico. Expropiar la traza de la avenida Juan B. Justo y desenterrar el arroyo Maldonado. Repetir la operación con la cuenca del arroyo Vega y con la de todos los arroyos privados de la luz del sol. Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo, Ugarteche, Boca, Barracas, Ochoa, Elía, Erezcano, Sildañez y Larrazábal, Las Caladas son las cuencas que componen el régimen hídrico sobre el cual se asienta nuestra ciudad, según un artículo del diario La Prensa. Que broten en sus lomadas de nuevo las plantas, yuyos, yuyales, pastos y pastizales. Que canten los niños en concordancia con las aves. Que naden los peces y que naden las personas. Finalmente, que el tiempo retroceda y abandonemos la ciudad. Vengo a proponerles un proyecto urbanístico de difícil concreción. Algunos dirán que es imposible, pero lo mismo dijeron ya tantas veces.
Y en rigor no era imposible, simplemente era fantasía, pura y dura, ensueño cristalino de miles de años atrás. El tiempo que antecedió a este poema ha terminado. A partir de ahora, todo el tiempo le habrá venido después. Este se llama El abuelo Eugenio. Mis dos abuelos se llamaban igual, casualidad. Pero la historia no termina acá. Uno había nacido en Hungría y era, en mi memoria, óptico. Fumaba cigarrillos con una boquilla mitad dorada y mitad caoba. En mi memoria, Philip Morris. El otro había nacido en Argentina y era tuerto, porque un ojo se lo habían sacado con un piedrazo en un tren. En mi memoria está sentado en el pequeño living de la calle Don Bosco y yo me acerco con un poco de miedo a ese hombre severo y argentino que nunca llegué a conocer del todo. Se murió rápido. No sabía nadar, él, dato que en mi memoria me llamaba la atención, porque yo sí sabía nadar y era apenas un niño tímido y débil, gay. En verano, con mi hermano nos pasábamos todo el día en la pileta del club. Nos tirábamos del trampolín y jugábamos al negro venga, que otros chicos quizás conozcan como indio al agua o simplemente hombre al agua. Que mi abuelo no sabía nadar lo sé porque había una anécdota de que cuando era joven había ido a remar con un amigo y el amigo se había caído del bote y se había muerto ahogado. Mi abuelo también se podría haber ahogado porque no sabía nadar, pero no se cayó del bote. Esta anécdota la conocíamos porque el lugar donde había ocurrido el accidente náutico y fatal coincidía con el lugar donde quedaba el club donde nadábamos todo el verano, Club Náutico Buchardo. El Bunchi, así le decíamos, está en un lugar que cuando mi abuelo había sido joven había sido agua. Ahora sé, porque hace poco se despertó en mí un leve interés por los arroyos soterrados de mi ciudad, que se trata, de la desembocadura del arroyo Medrano en el río de la Plata. Ahí se murió ahogado el amigo de mi abuelo, ahí se podría haber muerto mi abuelo, y ahí nadaba yo cuando era chico. Pero la historia no termina acá, porque finalmente mi abuelo sí se murió ahí, en cierto modo. Mi abuelo se murió en un hospital, pero cuando mi abuelo se murió, yo estaba en el club nadando. Se murió en diciembre. Es decir, yo estaba nadando en el mismo lugar en que se había muerto ahogado el amigo de mi abuelo. Pienso que mi abuelo me usó para morirse en el mismo lugar que su amigo. Pero la historia no termina acá. Mi otro abuelo, Eugenio, también se murió cuando yo estaba nadando. Fue muchos años después y en otra pileta, en otro club, Argentinos Juniors. Cuando salí de nadar, olor a cloro, tenía una llamada perdida de mi papá. Me había llamado para avisarme que se había muerto mi abuelo, el otro, mientras yo estaba nadando. Mis dos abuelos se llamaban igual y antes de morirse se aseguraron de que yo estuviera en el agua. Música atonal. Yendo a nadar, escuchando música atonal. El camino en zigzag. Primero subida, ahora bajar. Fantasía. Nadar, fumar y tener plantas. Y si se puede, trabajar. Escribir, leer y fumar un montoncito de yerba que, enrollado en un papel, se prende y quema. De la punta se desprende humo y el humo sube y desaparece a la vista de nosotros. Preguntar, contestar y reírse. Si se puede, abrazar y a veces poner los labios contra los labios de otro. Besar, tocarse, sacarse la ropa, pero no toda. Entrar a la ducha y dejarse la ropa puesta. Si se puede, estar puesta y si se puede, ser dos o tres en la ducha. Secarnos, reírnos, quedarnos al sol con los pelos mojados y despeinados. Tu piel color ladrillo, mi piel color papel.
ir a la cocina, ir al balcón, hablar de las plantas. Si se puede, escuchar música, sin letra, con letra y de nuevo sin letra. Pasó en el campo. ¿Qué va a pasar con lo que iba a pasar? Me preguntó el campesino. Y yo lo miré y lo miré en silencio. Lo miré en silencio y él me miró. Me miró en silencio, pero su silencio era profundo. Lo miré al silencio profundo. Tenía ojos negros y la pupila del ojo era negra. Ojos negros sobre ojos negros, profundos. La pregunta era, ¿qué iba a pasar con lo que iba a pasar? Y lo miré en silencio. Y antes de responderle, le pregunté, ¿cuándo? Y él me miró en silencio, profundo y sospechoso, oscuro. Tenía los ojos negros. Y con sus ojos negros me miró y me miró. Cuando pase, me dijo, después de su silencio. Y lo miré. Ah, le dije. Ya veremos, le dije. Y me miró. Luqui, esa vez, antes de irme, veniste a visitarme con tu pollera negra y tu remera negra con dibujos góticos y tu pelo negro sobre tu carita morena y tu sonrisa blanca y tu voz linda que yo no puedo parar de escuchar. Me contaste cosas y te conté cosas y te regalé esta prenda. Una camiseta de ciclista con la que crucé todo lo ancho del continente en bicicleta. Al día siguiente me mandaste una foto medio zarpadita con mi prenda y tus prendas y tu sonrisa blanca y tu piel morena y tu pelo negro y tu carita tan linda como tu corazón tan lindo y como lo que siento cuando te escucho hablar. Tengo suerte, soy mi amigo Luqui. A veces mando las cosas y las cosas quedan en un limbo. Me da vértigo. Las cosas son los mensajes en los que se desarrollan las cosas. Por ejemplo, un mensaje por correo electrónico que cruza el océano y queda en un limbo. ¿La acción se concretó? ¿El receptor qué hizo? ¿Qué cara tuvo cuando leyó el mensaje? ¿La cosa ocurrió? La cosa también puede ser una imagen. Si agarro un correo electrónico, puedo ver imágenes en lo que hice, en lo que dije. Pero las cosas también pueden ser reales, físicas, de material, objetos concretos del mundo 3D. Por ejemplo, un libro viajando adentro de un sobre, arriba de un avión, cruzando el océano. Eso pasó y llegó, y el libro era de 1982 y contaba una época. Pero lo peor de todo era cuando las cosas no eran cosas. Eran una sensación triste, fría, profunda y puntiaguda. Un lago que sube. La poesía es un cuento que cae antes de llegar al final. Sí, pero también la poesía es una lanza oscura que brilla en la oscuridad y el que la ve pregunta, ¿de dónde viene la luz? Lo que no sabe el que eso pregunta es que la luz no viene, la luz va. Bueno, este es el último. A de a veces me pregunto si todavía seguirás estando tan B de bueno como cuando te caían algunos rayos de sol sobre la C de cola de After en mi cama y yo te decía suave el oído si siempre te había gustado ser tan E de, tan D de dócil que te dijeran lo que tenés que hacer y obedecer con E de esa carita que pones como de placer muy profundo, como de F, de felicidad sexual. También me pregunto si todavía G de guardás algún recuerdo mío que te H de haga sonreír, o si solo son pensamientos así de intensos, amargos, tristes. Quizás eso sería lo más J de justo, después de todo lo que te hice y te dejé de hacer. Yo sigo pensando que tenés la piel como una lámina de oro de muchos K de quilates,
y que aunque no me gustaría volver a estar tan L de loco por vos, sí me gustaría que volviéramos a tomar M de mucho, M de juntos, para ver qué cosas empezamos a decirnos y cómo nos empezamos a tocar, a sacarnos las remeras y a transpirar sin que N de nada nos importe. Que el ambiente se empiece a iluminar con una luz que nos dé una nueva O de óptica de las cosas que nos rodean, de lo que sentimos y de lo que queremos hacernos contra la P de pared. A veces me acuerdo de que nos decíamos te cude quiero con tanta facilidad que me parece imposible que yo haya sido esa persona. Pero el amor es mágico y el sexo entre chicos es R de revelador, luminoso, me derrite. Me gustaría que te vuelvas a ese de sentar arriba mío y me abraces y me preguntes si te de todavía alguien me dé y te de todavía te quiero. Sí, todavía te quiero, pero no, ya no tengo U de una bolsita de MD en el bolsillo. El tiempo ve de vuela, se va, se escurre, no vuelve. El tiempo es como una botella de W de Walter pinchada. El tiempo es una incógnita, una XX. El tiempo me marea, me entristece, me destruye. Tu boca me marea, me enternece, me destruye. Es muy rica, es muy grande. Y bueno, eso quería decirte, que a veces me pregunto si todavía pensás en mí, si aparezco en tus sueños y cómo soy en ese mundo onírico tuyo. Si soy un chico, un suéter de zorro o un algo menos definido, una presencia o ausencia, una energía loca. Gracias.